Claudio, bienvenido. Hola, buenos días. Sí, es la idea, ojalá todavía no está resuelto y bueno, como siempre a lo largo de este año y del otro campeonato, el equipo por delante siempre priorizó entrenar y jugar y bueno, hoy día con una clasificación ya en las manos estamos un poquito pidiendo algunas cosas. A ver, contémosle a la gente por qué le digo a punto de entrenar cuando sería lo normal. En la última fecha por parte de Fénix, antes de que termine justamente el campeonato, ya clasificado una Copa Internacional, se le deben algunos salarios, ¿no, Claudio? Sí, sin duda creo que como gran parte del año siempre se habla, ¿no? Que para poder pelear tiene que responder en la cancha. Creo que Feni lo ha hecho de gran manera. Una fecha antes ya se clasificó y, como te repito, estamos acá como desde el día lunes con todas las intenciones de entrenar y, bueno, esperando una respuesta por el lado de los directivos. Sabemos que también hay bastantes problemas por lo que es la plata de la televisación y hay unos pagos que no se han hecho, pero nosotros los jugadores tenemos que estar un poco ajenos y rendir a la hora de rendir en la cancha y bueno, estamos peleando la plata nuestra y de nuestra familia. A ver, ¿desde cuántos meses son los que se le adeudan? Y bueno, si nos ponemos con la reglita y ya estamos a primero de junio, se estaría venciendo en 9 días, un mes más, ¿no? Creo que llegaríamos al tercer mes. Claro, hoy por hoy estaríamos hablando de marzo y abril. Hoy por hoy estaríamos hablando de marzo y abril, para no ser tan drástico. Claro, y acá lo que se debe son todos los salarios o ya hay deudas anteriores, por ejemplo. De lo que va por fuera, más allá del salario mínimo que se exige por parte de la mutual. No, si hay algo que ha caracterizado a este FEN es que siempre que paga, paga lo que vos arreglás, sean 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, entonces hoy por hoy lo que está debiendo FENI es todo, ¿no? Todo lo Claro. que representa marzo, porque es una característica que tiene FENI que siempre ha tratado de pagar lo que cada jugador arregla. Bien, bien. A ver. Están esperando una respuesta. Lunes y martes estuvieron yendo a entrenar, mejor dicho, yendo a las instalaciones, pero no practicaron. ¿Qué van a hacer hoy? Y hoy estamos con todas las ganas de entrenar, como fueron esos días, y a la noche hubo un acercamiento, más que acercamiento, algo más concreto de parte de los directivos, entonces bueno, ahora vamos a resolver con todo el grupo y eso, porque es una decisión de todo el grupo, porque tal vez los más grandes no la pasamos tan mal como si la pasan los más chicos, y los más grandes peleamos por los más chicos, ¿no? Claro. Esta es la realidad. Bien, ¿cuándo se les abonaría? Y estamos viendo porque dijeron que corre entre hoy y mañana. El tema que esa historia alguna vez la hemos escuchado y no se ha cumplido. Bien. Bueno, Claudio, vamos a seguir de cerca esta situación, a ver qué ocurre y qué decisión toman en minutos. Lo cierto es que están ahí para entrenarse y van a tomar una decisión en minutos si es que lo hacen o por tercer día consecutivo no entrenan antes de la fecha del fin de semana. Ah, ¿qué con Rosario Martínez, con el cuerpo técnico, es una situación similar? Sí, sin duda, creo que estamos todos metidos en la misma bolsa, en el sentido de que ellos nos han cobrado igual que nosotros. El tema que, claro, sin jugadores no hay fútbol y la única manera de poder plantarse creo que es esta, lamentablemente. Y bueno, estamos todos peleando por la de todos, no solo la de los jugadores, sino también por la que representa cuerpo técnico, utilero, a todos. Nosotros no peleamos solo por la de los jugadores. Gracias, Claudio. Un abrazo. Que se pueda Para todos, solucionar gracias. todo. Muy amable, gracias. Claudio Rivero, capitán de Fénix.